todas, hoy os traigo la segunda parte de Rapa del mes de octubre. Por una parte leí en digital todas las canciones de Rock, que es una primera parte de una trilogía que es de Beatriz Baró. Os voy a dejar por si acaso aquí la portada como siempre, que es un libro que me ha encantado, me ha recordado la juventud en los típicos pueblos de los que podía salir, y me ha encantado, de hecho, estoy deseando leer la segunda parte. También me leí la noche divide el día de Mario Vlázquez, que es un conjunto de relatos, exactamente todos estos, que la verdad es que han estado bien, pero se he considerado que son un poquito raros. Estado entretenido, pero nada más. También me he leído el guión original de la película de Animales Fantásticos de J. Rowling, que nos lo describe todo tal cual sería una película y lo podéis ver un ejemplo además también lo podéis ver aquí ejemplos de ilustraciones es un libro que a mí me ha encantado además te lo vas eh, imaginando todo tal cual así que está genial también me he leído la llamada del destino de isabel Garcedo, que es la primera parte de esta trilogía los chamanes de los círculos concéntricos este es el volumen 1 me ha encantado, solo me han quedado algunas cosas cojas, pero bueno, me imagino que se que saldrán en las siguientes partes. Bueno, ahora miro aquí en el móvil. También me leí Un océano de dudas de Laura Flanagan. Es un libro que me encantó, ya que nos cuenta la historia de amor de dos chicos que viven en diferentes continentes, uno en Australia y el otro en América. Y tendrán que superar varias cosas de su pasado para poder estar juntos. Me ha encantado bastante, de hecho, le di que lo estoy viendo en Goodreads 4 estrellas de 5. No, como siempre, ya sabéis que os voy a dejar la, la captura de la pantalla por aquí. Captura de pantalla, la portada del libro. Luego también me leí, que ya no lo tengo, el guión de animales fantásticos de la película de J.K. Rowling, como siempre. Os dejo aquí la portada. Es el guión de la película, tal cual. Y es un libro que me ha encantado, pensé que me iba a costar más, pero ha estado bien, se hace súper ameno. También me he leído en digital, Oscuro Reflejo, o siempre por aquí la portada, que es de Carmen Jiménez, que es una eh, historia que nos cuenta la historia de una chica que no sabrá si lo que le pasa es realidad o ficción ya que aparece después de que un amigo le haya enviado una figura, empieza a ver como cosas del inframundo y del infierno y demás y no sabrá si le estará pasando de verdad o no.